damos la bienvenida en nombre del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, con los sones musicales que identifican toda actividad, todo hecho social, todo hecho profesional del colegio se identifica con esta música que nos hace entrar en el clima de momentos especiales como el que ya nos disponemos a compartir todos, como es la iniciación de esta campaña provincial de ELISAR, este Instituto de Servicios Sociales para Actividades Rurales y Afines, de medidas de prevención del cólera, con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos, que hoy nos recibe, el auspicio de las Secretarías de Extensión Universitaria, de las Facultades de Ciencias Médicas y de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, contando también con la adhesión de OSCLA, Obra Social Encotel, Obra Social Gastronómicos, Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia de Córdoba. Y está destinado a agentes de salud y público, a toda la comunidad en general. Ya invitamos a que pronuncie palabras de apertura al señor presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, farmacéutico Luis Hugo Plevani Viñal. Autoridades nacionales, provinciales, municipales, señores dirigentes de obras sociales, señores representantes de institutos educacionales, colegas, alumnos, comunidad cordobesa, gracias por haberse acercado a nuestra casa. Expresión que venimos escuchando desde nuestra infancia. Esta oración, aunque antiquísima y tan común, hoy tiene una realidad y una vigencia total, porque la mejor medicina es la preventiva. La prevención llamada terciaria consiste en rehabilitar al enfermo de tal manera que no sea un reincidente. La prevención secundaria se concentra en el diagnóstico precoz de cualquier enfermedad. Y la primaria consiste en tomar todas las medidas posibles para que la enfermedad no aparezca. Y por eso estamos aquí, para colaborar e integrarnos en una campaña de prevención para luchar contra el cólera y para que este flagelo no nos sorprenda. No es que tengamos miedo, no es para que nos intranquilicemos, al contrario, es para estar preparados y armar nuestras defensas, porque la indiferencia sí que podría llegar a ser peligrosa. No podemos desconocer que la hermana República del Perú, la epidemia ya ha causado 157.000 enfermos,
de los que murieron aproximadamente 1.000. Y 58.000 ya están hospitalizados. En Ecuador, ante 4.000 enfermos, fallecieron 85. En Chile, hoy hay 22. Y hoy el primer fallecido. Y nuestra provincia norteña de Salta ya ha sido declarada en alerta roja por su proximidad con la fuente del COVID. Y porque vastos sectores de esa población no tienen agua potable ni servicios cloacales. También nuestra ciudad, en nuestro ejido urbano, hay sectores sin agua potable y mucho menos sin servicios cloacales. Frente a esta situación, nuestro deber como profesionales farmacéuticos es estar al pie del cañón, junto a nuestra comunidad, apoyando con entusiasmo iniciativas como esta que ha tenido Elizara, obra social que nuclea a nuestros trabajadores rurales. Autoridades de Elizara, pueden estar seguros de que cada oficina de farmacia en la provincia de Córdoba, situada en el campo o en la ciudad, será un centro de salud que apoyará esta benemérita campaña de prevención primaria contra el COVID. Quiero, con estas palabras, agradecer también profundamente al doctor Remo Miguel Bergoglio, al que le digo sinceramente y sencillamente, gracias doctor, para educarnos en el día de hoy en la prevención de este trágico. Súper. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, farmacéutico Luis Hugo Plevani Viñal, y esta es la presentación y todos honrados de que esté con nosotros entonces el doctor Remo Miguel Bergoglio, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, ex profesor titular de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, por favor. Puede ser muy interesante para los farmacéuticos, según me han dicho, y para toda la gente que ha venido acá. Nosotros estamos rodeados de una epidemia de Argentina que puede ser potencialmente grave. Ya el cerco está tendido y cada uno de nosotros puede enfrentarse con una situación en que va a modificar el concepto de vida y de estabilidad que uno tenía por la vida. Y ese es uno de los problemas por los cuales impacta mucho más una epidemia, porque todo el mundo creyó que con los antibióticos y con la vacuna prácticamente se curaban o se prevenían todas las enfermedades. Y este aquí que de pronto nos encontramos con algo que está conmoviendo a toda la comunidad. Hubo cuatro grandes pestes, digamos así, han detenido el desarrollo de la humanidad. La primera ha sido la viruela, pero el trabajo continuado durante 200 años ha permitido que actualmente no haya más viruela en el mundo. Esto es un acontecimiento. La viruela mató a millones de personas, reyes, etc. La otra gran epidemia que yo la he vivido, que ha sido la peste bubónica que compartimos con los ratones, y que la última epidemia en Córdoba fue en el año 39, a la cual yo asistí como practicante mayor de la cátedra de infectología de nuestra, en el Hospital Rawson. Esa ha desaparecido por lo menos en la Argentina y quedan algunos focos todavía en algunos países, incluso en el norte de Brasil. Pero esto desapareció gracias al DDT que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial.
La tercera gran peste, digamos así, que mató a tanta gente es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla transmitida a través del mosquito, y que para Latinoamérica ha sido muy grave, prácticamente ha desaparecido, no del todo, pero hay vacunas y hay prevención frente a la pululación de los mosquitos que se puede evitar. Todavía hay fiebre amarilla en Bolivia y en la zona limítrofe con Brasil. Y esta, la peste, esta otra peste que es el cólera, que creíamos totalmente superado, por lo menos en nuestra región, es algo muy antiguo, porque Hipócrates ya describió un enfermo que tiene todas las características del cólera, como si estuviéramos describiendo el enfermo ahora, con una precisión matemática en la forma de describirlo. Y el cólera ha matado a mucha gente, y sigue matando a gente. Y hay una disparidad entre lo que avanzó la humanidad tecnológicamente, científicamente, y las muertes que está produciendo el cólera. Y la está produciendo porque el avance tecnológico no siguió con el avance socioeconómico y sanitario de las distintas regiones. Sin embargo, el cólera ha sido señalado como el gran maestro docente de la sanidad en el mundo. Y si hay cólera es porque no se han cumplido las cosas que se conocen y que pueden evitar el cólera. Nosotros en la Argentina, la última epidemia de cólera ha sido en 1894. 100 años después tenemos que ocuparnos de nuevo. En 1894 la ciudad de Córdoba estuvo libre, pero en la provincia hubo cólera, tan es así que en Belville enfermaron 80 y se murieron 60. En 1886 hubo cólera, por supuesto, en la provincia de Córdoba y en Córdoba. Y a una niña que se murió, que tenía 8 o 10 años, se le hizo la autopsia y se demostró la localización, digamos así, de la enfermedad, y se aisló por primera vez el microbio que la produce, que es el Vibrio cólera, hecho por la Facultad de Medicina de Córdoba. Y es interesante señalar eso porque poco tiempo antes, en 1884, Koch, el del bacilo de Koch de la tuberculosis, fue el que identificó al cólera, como al Vibrio cólera, que así se llama, como el causante de la enfermedad. Él mandó una comisión a Egipto donde había cólera, y entre los médicos murió uno de ellos que estuvo investigando el problema. Es decir que nosotros en Córdoba, 2 años después, pudimos identificar el mismo microorganismo. Es decir que la tecnología y la parte universitaria estaban bastante avanzadas. Por supuesto que hubo otras epidemias, pero tenemos que señalar y detenernos un instante en la de 1868 y 1867. De acá vamos a sacar enseñanza. Yo todo esto lo que estoy diciendo, porque son enseñanzas que vamos a obtener para prevenir el cólera. En 1807, en abril, exactamente la misma fecha, el gobierno de la provincia de Córdoba ya emite dos comunicados. El primero encargando a un médico de Belville, que no se llamaba así, se llamaba Vía San Jerónimo en esa época, para que revisara todas las correspondencias y los pasajeros y las encomiendas que venían por el ferrocarril. En esa época el ferrocarril todavía no llegaba a Córdoba, llegaba hasta Villa María, Villanueva. Y además emite un comunicado para que el protomédico de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, tomara todas las medidas que correspondieran para evitar el cólera. ¿Y por qué hizo esto el gobierno de Córdoba? Por una razón muy sencilla, porque venían las tropas del Paraguay, nosotros teníamos en ese momento la guerra de la Triple Alianza, y venían las tropas del Paraguay con la enfermedad, el cólera. Pero ¿quién lo trajo al cólera? Lo trajo un buque brasileño con soldados que arribó a Rosario en primer término. Y ahí empezó la epidemia en Rosario, para los meses de febrero y marzo. Y luego continuó y en distintos puertos de Entre Ríos, Corrientes, donde estaba
la guerra, incluso Mitre estaba al frente, que era el presidente de la República, estaba al frente de las tropas en esa época. Y entonces, para evitar esto, se toman medidas y no pasa nada. Y eso tiene una explicación. Recién cuando llegamos al verano de 1867, en diciembre, un mes muy caluroso y con mucha lluvia, estalla una epidemia. La epidemia que estalla el día 15, miren lo que es esto, el 15 de diciembre y termina el 17 de enero de 1868. El médico que hace el primer diagnóstico de cólera, el 15 de diciembre, el médico de cólera, cuando hizo el diagnóstico y vio que tenía cólera, se fue de la ciudad y se fue a la sierra, se escapó. Se agarró el cólera y se murió. No, está guardada toda la anécdota, los nombres y todas las demás cosas. En esta época, Córdoba tenía 25.000 habitantes. No era mucho. Se enfermaron 4.000. Y se murieron 2.371. Enterrados en el San Jerónimo. Y todos los otros que anduvieron por allí, y las rancherías, y los que no iban enterrados al San Jerónimo, etc. Es decir, que prácticamente se enferma el 10% de la población. Pero esto, para explicar con una rapidez tan grande que se produzca el cólera, es porque hubo una epidemia de tipo hídrico, es decir, a través del agua se contaminaron. Pero eso no explica por qué apareció el río Cuarto, 370 muertos. Apareció en Totoral, en toda la provincia de Córdoba. Y los muertos en la provincia de Córdoba, para esa fecha fueron 6.000, para una población total de la provincia de Córdoba de 200.000. ¿Pero Córdoba era un epicentro? No. Era también Buenos Aires. En Buenos Aires se murieron 3.000. Y lo más grave de todo, que el día 2 de enero de 1868 se murió el presidente de la República de Córdoba, que era Marcos Paz, que era vicepresidente, porque Mitre estaba combatiendo allá en el norte, y tuvo que venirse Mitre. Ese mismo año, 1868, sube, es elegido Sarmiento, y grandes directivas que después permitieron erradicar el cólera se deben a Sarmiento, a esa visión grandiosa de Sarmiento para todas las cosas. En la provincia de Buenos Aires murieron 1.500, es decir, una cantidad asombrosa de gente que se murió. Usted sabe que Buenos Aires, 3 años después, en 1871, soporta la epidemia de fiebre amarilla y mueren 14.000 en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, dos grandes epidemias que destruyeron parte de Buenos Aires. De Córdoba, volviendo a nuestra situación, están los nombres de las figuras ilustres, incluso de los médicos que se murieron en atención de los pacientes en la ciudad de Córdoba. Espeluznante de esa época contada. Pero me voy a referir solamente a una sola. Hay un inglés que escribió a fines del siglo pasado un libro que se llama Un poblador en la Pampa. Y escribió cosas muy interesantes. Y como eso sucedió más o menos en esta fecha, cuando él estaba en la Argentina, le dedica un capítulo al cólera. Y el empleado que él tenía se enferma y él lo atiende, y después él se enferma de cólera. El empleado muere y él se salva, el inglés. Después se volvió a Inglaterra. Pero entre otras cosas, cuenta que la gente tenía pavor, tenía miedo al contagio. Y entonces lo dejaban abandonado y que se muriera, por supuesto. Y cuando se morían, con un lazo lo agarraban y lo arrastraban a una fosa del común. ¿Por qué? Por el temor, pánico que había al contagio del cólera. Está detallado con muy bien relatado toda esta zona. Pero el cólera ha dado 7 epidemias en el mundo. ¿De dónde sale? El río Ganges, río sagrado, agua sagrada, en la India es el foco principal. Pero ahora ya no solamente ese es el foco, sino una laguna muy grande que hay en el África, Abiyán. De acá salen los grandes focos. Y el avión y todas las demás cosas permiten que esto se comunique fácilmente en distintos puntos del mundo. Yo quiero señalar
dos fechas nomás. La de 1732, cuando en Inglaterra, un gran investigador que se llama Snow, ya dio todos los bases y los fundamentos para prevenir el cólera, que se contagiaba por medio del agua y que tenía una toxina, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo dijo en 1732. La otra que quiero rescatar más o menos, ustedes saben que García Márquez escribió una novela que se llama El amor en los tiempos del cólera. Pero hace unos 4 semanas un periodista de Buenos Aires escribió un artículo que dice La corrupción en los tiempos del cólera. Bueno, esto lo vamos a tener en cuenta porque las dos cosas van juntas. Y 1905, ¿qué importancia tiene? En 1905, un investigador que estaba en una, tenemos que poner el nombre, porque esta es la cepa que está contagiando, en una estación sanitaria que se llama El Tor, que está en la desembocadura sur del canal de Suez, y donde iban los peregrinos a la Meca, ahí se desarrolló una epidemia de cólera. Y él identificó una cepa nueva, muy tóxica y muy contagiante, que le llamamos El Tor. Esta es la que está actualmente en Perú, El Tor, porque hay otra que es clásica y esta que es El Tor. Y todavía debemos rescatar dos cosas más importantes porque nos sirven para deducir algo. En primer término, que en 1970 y en 1972 hubo dos epidemias en el sur, en el Mediterráneo. La primera en Cagliari y la segunda en Lisboa. La de Cagliari y Cerdeña se debía a los mariscos contaminados que come la gente, cosa que ha pasado en el Perú. El Perú, ustedes saben que no cocinan el pescado y lo toman con limón, con picantes y un poco de cebolla, que macera un poco el limón y así lo comen. Y la otra de 1872, y esto que valga para lo que se está haciendo actualmente, la de Lisboa, la epidemia se desarrolló a raíz de sodas, de sodas que eran contaminantes, y se demostró que una persona que era la que cerraba la soda o la tapaba la botella, era la que tenía y llevaba el cólera. Todo esto es muy importante. Ahora, yo todavía no les he dicho una cosa que se la voy a decir ahora. ¿Por qué no pasó nada de abril hasta diciembre? ¿Qué es lo que nos puede pasar, señorita de Mirabel? Recién en diciembre a lo mejor se viene la bocha. Vamos a ver. Llega con rapidez la enfermedad en pocas horas. Entre 12 y 48 horas puede desarrollarse la enfermedad. Puede haber una incubación más tardía de 5 días. Las personas que tienen poco jugo gástrico o los que están operados de estómago tienen más propensión a estar enfermas, incluso los viejos que tienen poco jugo gástrico. ¿Por qué? Porque esto no se desarrolla bien en el medio gástrico, que es ácido. Y la acidez impide el desarrollo de este microbio. En segundo lugar, en los primeros síntomas, que es lo que puede interesar a todo el mundo, puede ser, en primer término, vómitos y diarrea, que al principio es una diarrea común, luego toma la forma de diarrea acuosa, sin cólicos, porque el proceso se desarrolla en el intestino delgado, y una cantidad enorme de agua. ¿Por qué? Porque la toxina, que es la que provoca la enfermedad, no es el microbio, es la toxina que emite, actúa sobre un producto químico que hay en el intestino que se llama adenil ciclasa, y esto a su vez se transforma y provoca la salida de sodio, potasio, bicarbonato, etcétera, del intestino que arrastra agua. La pérdida de agua puede ser tan grande hasta de 25 litros en 24 horas, está descrito. Pero a medida que va perdiendo el líquido del enfermo y tanta cantidad, empieza a tener el pulso bajo, se choca, tiene las manos azuladas, tiene calambres porque ha perdido mucha cantidad de electrolitos y al final el enfermo se puede morir si no se lo auxilia. Esta enfermedad se cura dando agua con electrolitos, con sales. Con eso es suficiente para salvar una vida. Esta es la forma, digamos, grave, pero hay, por cada forma grave, hay 100 formas distintas, benignas,
Es decir, que el enfermo tiene una diarrea común, pasa un día o dos y no tiene mayormente otro problema y se salva. Es decir, él solo se cura. Por esto la gente está un poco creída que todos van a ser formas graves, ¿no? No todos van a ser formas graves, va a haber formas leves. Y acá va a haber una confusión y que no sabemos bien en dónde vamos a estar frente a una diarrea, por eso vamos a decir algunas cosas frente a una diarrea común, cómo hay que proceder, porque puede no ser cólera, diarrea del siempre. Entonces, y por cada enfermo que realmente está enfermo, hay 8 a 10 personas que son portadoras del microbio sin estar enfermo o que estuvieron levemente enfermos. Ahí está una de las bases de la prevención, que ya la vamos a decir. ¿Cómo transmite esa persona a otros? A través de las manos sin lavar. Es un punto clave. Por supuesto que la persona se contagia por algo que no está en buenas condiciones, o por alimentos, que es lo que está pasando en Chile con la lechuga, etcétera, que están regadas con aguas servidas. Esa es una forma de contagio. Vamos a ver. Entonces, acá les presento entonces el vibrión colérico, que tiene un flagelo muy largo. Esto fue descubierto entonces por Koch, que le debemos tanto a este gran investigador. Sí, se ha cumplido 100 años de la muerte de este hombre. El vibrión colérico, que así se llama, esta es la frase en latín, se divide en dos grandes grupos, ¿no? Pero el que tenemos nosotros, en este momento, acá, en América, es el biotipo, el TOR, grupo 1, el TOR, y con un serotipo que se llama INAO. Bueno, paso por algo porque esta diferencia no tiene mucho valor para mucha gente, sino desde el punto de vista médico lo voy a tener otra. Y lo que actúa y lo que mata es la toxina que emite el microbio. No es una diarrea como otras en que el microbio se mete adentro del intestino o incluso puede pasar a la sangre. No, esto queda acá. ¿Y por qué se queda ahí? Porque este microbio se desarrolla entre 22 y 40 grados, siendo la temperatura ideal 37,5, que es la que hay en el intestino. Y en un medio alcalino, no ácido, que es el que se produce justo en el intestino delgado cuando ataca el microbio. Hay secreción de bilis y de otras cosas más, y entonces se produce un medio apto para el desarrollo, emite la toxina, y la toxina es la que desencadena este cuadro. ¿Sigue? Entonces, la incubación es de 12 a 48 horas. La diarrea es de este tipo, el agua de arroz. Hay vómitos habitualmente, pero es muy importante destacar que no hay cólico. ¿Por qué no hay cólico? Porque esto afecta al intestino delgado y no al intestino grueso, que es el que da los cólicos en otras diarreas. Por otra parte, tampoco hay fiebre, porque no hay una invasión bacteriana. Son dos cosas muy importantes desde el punto de vista clínico y para mucha gente que hay que destacar. Y por supuesto que están los calambres, porque hay una gran pérdida de sales. Puede haber la hipotensión del shock y, por supuesto, suele haber, como en algunas otras diarreas muy importantes, una gran caída del azúcar en sangre que se llama hipoglucemia. Siga. Cuando uno habla de diarrea, y esto no solamente es para médicos fundamentalmente, pero hay que distinguir tres tipos de diarrea. Hay una que está la toxina bacteriana, en la que produce el estafilococo. Usted come una mayonesa con un pescado, etcétera, y puede tener una diarrea violenta a la hora de haber comido. Es que ha comido la toxina elaborada por el estafilococo. Esto es un tipo de diarrea, igualmente la del cólera es por toxina. Hay otro tipo 2, que ya se mete en el microorganismo. Hay un shigella, que es uno de ellos, y hay otro como la tifoidea, que puede dar diarrea, pero puede afectar otras cosas, o como la salmonela, que también da ese cuadro. Siga. Cuando uno tiene una diarrea, desde el punto de vista médico, es necesario saber cómo comenzó, qué características que tiene, hay o no hay dolor abdominal, en este caso es muy importante, qué otros signos presenta el enfermo, no los voy a detallar, y si hay una epidemiología positiva, claro.
que en un lugar hay un enfermo con cólera, los demás tienen diarrea, es lógico pensar que la posibilidad de que todo eso sea, por supuesto, sea cólera. Sí. Cuando uno examina el enfermo, tiene que ver bien qué tipo de dolor, si hay una resistencia peritoneal. A veces hay un líquido paralítico, el examen de la piel y el estado del pulso y de la tensión. Es muy importante, y eso lo puede saber cualquier persona, cuántas pulsaciones tiene por minuto y cómo está la tensión, porque acá puede decidirse si se trata en la casa o si hay que internar. Sí. Nosotros, frente a un caso de cólera, podemos hacer primero un examen de sangre para ver cuántos glóbulos blancos tiene y qué fórmula tiene. Pero también podemos investigar en la materia fecal la presencia de leucocitos. En esta enfermedad, que no es bacteriana, sino por una toxina, no hay leucocitos. Podemos aislar el microbio. Si uno estuviera en la ciudad o en el campo y quiere hacer el estudio bacteriológico, hay un centro de enterobacterias del Ministerio de Salud Pública dedicado a esto. Y puede tomar con un hisopo o con tiritas de celofán y ponerla en un ambiente cerrado con un poquito de agua con sal, porque no resiste bien la desecación este microbio, y entonces con eso mandarlo al ministerio y lo van a identificar, le van a decir si tiene o no tiene cólera. Por supuesto que en una diarrea a veces pedimos también estudios parasitarios, porque una diarrea puede ser provocada por distintos parásitos, entre ellos la ameba, y ahora en el SIDA hay varios más. Y hay que pedir cultivos de sangre, y a veces hay que estudiar el alimento. Por ejemplo, cuando yo he hablado recién de mayonesa, de tortas, puede estar ahí la toxina que no se modifica con el calor del estafilococo y uno la puede estudiar, pero también puede estudiar el clostridium botulínico que pueda dormir. Sigamos. Nosotros frente a una diarrea siempre nos planteamos esto. Esta es una diarrea aguda, es decir, empezó ahora. ¿Por qué mecanismo se produjo la diarrea? No es lo mismo que se produzca por toxina, pues que por invasión bacteriana. Y entonces recién tengo que pensar cuál es el microbio que la ha producido. Hay por lo menos 10 microbios que provocan diarreas comúnmente. Y hay que determinar cuál de ellos es, porque el tratamiento puede ser distinto. Sigamos. Bueno, ¿qué tal uno más por un ratito? Si nosotros tenemos una enfermedad que tiene diarrea, lo primero que tenemos que pensar es buscar los medios para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico. Pero al enfermo que está con diarrea, lo primero que hay que hacer es darle agua. Agua que contenga sal, que contenga azúcar y que contenga bicarbonato para tratamiento del cólera. Si ese enfermo toma un litro por hora de esa solución, ese enfermo no se va a morir y le va a pasar nada. Es decir, que hay que hidratarlo. En primer término, hidratarlo. Vale la pena contar que el inglés este es el tour que yo he mencionado, toma el tren en Belmín y se va hasta Villa María. Y a la vía del ferrocarril preguntó quién era un tropero. Dice, es un tropero que ha tenido cólera, lo han abandonado. Por ello, llegando a Villa María, vio otro que tenía una damajuana de agua al lado. Y se lo han abandonado y le han dejado el agua. Y al día siguiente, pasó de nuevo, los dos días, no estaba más. Entonces arregló con el guarda y con el maquinista del ferrocarril, en esa época era muy familiar toda la cosa, y ese hombre se había salvado. Y él lo señala ya a fin del siglo pasado cómo tomando agua se había salvado ese enfermo. Es decir, que la hidratación es el punto clave del tratamiento. Hay una historia un poco macabra, pero que apareció en la Voz del Interior hace como 20 años, y es un escrito que yo le doy mucho valor porque tiene todas las características de ser auténtico, en que el autor relata, que debe ser médico, en que una persona que tenía como 70 años le contó lo que había pasado en su familia. Dice que una chica de 12 o 13 años, la
afectada por el cólera, bueno, le tocó con tanta rapidez 24-48 horas que se murió. Y como pasaba el carro, porque pasaban los carros a recoger los cadáveres, hubo entrada en el San Jerónimo de 200 por día. Entonces la cargaron en el carro y se la llevaron. Pero desató una gran tormenta, una enorme tormenta. El mes de diciembre, yo dije recién que había sido muy, muy lluvioso. Llovió mucho. Y llovía a cántaro. Y entonces los cadáveres estaban ahí en el San Jerónimo, apilados uno al lado de otro. Y entonces uno de estos cadáveres se levantó a duras penas y pudo arrastrándose y tomando agua de los charcos, pudo llegar a su casa como a la 1 de la mañana. Golpeó la puerta y todo así arrastrado, como toda sucia, le abrió la puerta y la atendió la hermana. Cuando la hermana la vio, se cayó muerta. Esa historia se la contó a este que relata eso en ese trabajo, La Voz del Interior, la misma paciente que tenía 60 o 70 años, que a ella había sido el autor de esa ley. Y puede ser, porque una persona que toma agua y líquido no se va a morir, sobre todo que toma agua con sal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo podemos hacer, después se lo voy a explicar acá. Pero es muy fácil, en un litro de agua ponemos una pizquita o una cucharadita de sal, ponemos una cucharada de azúcar, ponemos un poquito de bicarbonato y le echamos jugo de naranja por el potasio, y con eso ya tenemos preparado un litro de agua, y con eso toma. Ahora, por supuesto que el agua tiene que ser un agua en condiciones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la ventaja, en la provincia de Córdoba casi el 80% de las personas tienen agua potable. El 80%, lo cual es una cosa muy importante. Y por supuesto que le podemos dar antibióticos. Todo el mundo quiere saber si se le puede dar antibióticos. Sí, está preparado un esquema en el Hospital Rawson de Córdoba para ser distribuido, que qué se le puede hacer al enfermo. Se le puede dar, y se ha establecido, que se le dé doxiciclina, es decir, vibramicina, 300 miligramos una sola vez, son 3 pastillas. Se le puede dar tetraciclinas, 250 o 500 miligramos según el peso, cada 6 horas durante 3 días. Se le puede dar la asociación trimetoprina sulfametoxazol, que es tipo Bactrim, durante 2 o 3 días, no más. Y en los chicos muy chiquitos se le puede dar furasolidona. La furasolidona, que viene en jarabe, que es el único producto que yo conozco que viene, se llama Yardil. Se le puede dar a los chicos muy chiquititos, se le puede dar eso. Pero eso no es el problema. El problema es la hidratación. Tampoco es necesario darle todos esos antidiarreicos que hay de todo tipo, que no resuelven el problema, ni mucho menos. Se resuelve el problema hidratando al enfermo. Por supuesto que si el enfermo está muy deshidratado, hay que hacer la hidratación endovenosa, con lactato, con dextrosa, ya está todo estipulado eso cómo se debe hacer. No lo voy a detallar acá, pero en ese prospecto que está en todas partes. Sí, vamos a ver alguna fórmula que a los farmacéuticos les puede interesar mucho y a todo el mundo también. ¿Cómo se puede preparar desde el punto de vista casero? ¿Cómo se puede preparar? ¿Esa luz se puede apagar? En un litro de agua se ponen 2 cucharadas de azúcar, 1/2 cucharadita de sal, 1 cucharadita de bicarbonato y 1 jugo de naranja. Esto lo puede preparar cualquiera y dárselo al enfermo. Hay que tomar 1 litro en 1 hora, por lo menos. Y si uno le da durante 3 o 4 litros, ese enfermo no le va a pasar nada. Ahora, claro, si el enfermo tiene vómitos, va a tener que internarlo para hidratarlo o para ponerle una sonda. Pero a veces se para el vómito, en el primer momento el vómito, y después no lo achica. La podemos hacer ya en una forma ya matemática. Estos son los famosos papelitos que en Perú lo están preparando, que se le puede dar a distintas familias. Es decir, un sobrecito que tiene la glucosa 20 gramos, sodio 3 gramos y medio, bicarbonato 9 gramos y medio, cloruro de potasio. Ese sobre lo pone en 1 litro de agua y tiene las cantidades necesarias para resolver el problema de la hidratación. Por supuesto que lo podemos hacer, siga, de otro modo todavía. Y acá está esta fotografía, este es un enfermo que tuvo cólera. Acá están las 2 empleadas o las 2 enfermeras y el enfermero que lo atendieron.
Y estos son todos los frascos del suelo que le pusieron para poderlo sacar a flote. Esta fotografía está en un libro de infectología muy moderno para demostrar la importancia de la hidratación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que tenemos que resolver cuando lo llaman a uno es si es manejo ambulatorio o es una internación. Eso se decide de acuerdo al pulso, la tensión, la situación, las horas que lleva, etc. Le reponen agua, los antidiabéticos ya hemos dicho que mal un poco y los antibióticos que se pueden dar. Pero en todos los pueblos importantes debe existir un comité actualmente que ya esté preparado para cualquier eventualidad. Hay tiempo, de acá hasta diciembre hay tiempo. Es decir, que esté preparado para estudiar el problema, para repartir los papelitos, los sobrecitos con hidratación, con sal, ver en la emergencia qué se puede hacer. Creo que el Ministerio de Salud Pública lo está haciendo, lo está organizando en los principales centros, ya hay centros organizados sobre esto. De modo de que no tome desprevenido y se comience a improvisar toda esta situación. Que eso es uno de los problemas que hay en Perú. No solamente ese, sino que no hay una infraestructura como tenemos nosotros. Nosotros no nos damos cuenta en el país en que vivimos, y tenemos agua y obras sanitarias hace 50 años, no de ahora, y hay que haber recorrido Latinoamérica para darse cuenta de la diferencia abismal que existe entre esos países y de lo que es la Argentina. Siga. ¿Cómo podemos prevenir? Que es un punto clave. Usted sabe que el agua puede transmitirlo, pero el agua sola, de acuerdo a la epidemia que hemos visto, no puede transmitir por toda la República, como ha pasado en la epidemia del 68, el cólera. Eso se transmite a través de los alimentos y sobre todo de las manos. Las manos llevan el cólera de un lado para otro. La supervivencia no es muy grande, son 4 o 5 días que puede tener el vacío así en la intemperie. Pero las manos lo van dando de un lado a otro. Y eso, el lavado de las manos, hay que hacerlo a la mañana, a la tarde y a la noche, y no sentarse a comer sin haberse lavado las manos. Y las mujeres que preparan la comida en la casa tienen que lavarse las manos antes de prepararla. Y la tabla de preparar comida debe estar bien lavada y, si es posible, pasada ceniza, aunque sea, para raspar todo lo que puede quedar. El agua hervida no puede tener el micro. El agua hervida con 2 o 3 minutos es suficiente, y después puesta en la heladera si es posible. Los alimentos, especialmente las verduras, hay que estar muy bien lavados con agua potable. Y además se puede echar vinagre. El vinagre es del tiempo inmemorial que se usa. ¿Por qué? Porque acidifica y, por ejemplo, el cólera no se desarrolla cuando es muy ácido. Hay que evitar comer los mariscos crudos o semicrudos que se comen por ahí. Hay que combatir las moscas y las cucarachas también. Y, por supuesto, todo lo que sea excreta, es decir, defecación, tiene que estar, no puede estar al descubierto como está en Perú, ¿no? O en otros lados. Nosotros podemos darle preventivamente lo que hemos hablado en tetraciclina. Las vacunas que acá hemos empleado, actualmente en una epidemia no se aplica porque el tiempo que dura la eficacia, que es relativa, es de 6 meses. Supóngase que nos vacunemos ahora todos nosotros y en diciembre ya no tenemos defensa. Además, no es segura la inmunidad. Lo que está en marcha, y es posible que así sea pronto, es una vacuna por boca que va a dar una inmunidad a nivel del intestino. Usted sabe que los animales no se enferman, ¿eh? El cólera es una enfermedad humana nada más, no se enferman. Entonces, esa inmunidad a nivel intestinal, a través de esa vacuna, esa será efectiva en el futuro, en un plazo de 2 a 5 años. Sigamos. Que ustedes ven estas letras chinas, yo lo he tomado de una cosa muy vieja que tengo en mi casa. Es un letrero que se puso en Shanghái hace 50 años por una epidemia de cólera, pero lo resume muy bien. Porque este es el enfermo que está con vómitos, acá está el agua contaminada, ¿eh? De acá saca el agua, la toma acá, las manos, otra forma de entrar el agua, y los alimentos, las moscas, etc.
Pero si yo tuviera que resumir para todo el público, esto, hay muchas cosas que son de los poderes públicos, pero hay una que es individual, y todo el mundo, como en el SIDA, va a tener que tener su prevención individual, no esperar que venga de los demás. Y la prevención individual es el lavado de las manos. Sí. Esta mano es la mano de una enfermera que viene de atender en el hospital. Esta mano se pone en una placa de cultivo en el laboratorio y 5 días después se le hace la fotografía especial y todos estos son colonias de bacterias que han dibujado las manos. Las bacterias no las vemos, pero las bacterias nos matan. El lavado de las manos a la mañana, a la tarde y a la noche debería ser una de las prevenciones más baratas que puede tener el Estado, enseñándolo en las escuelas y enseñándolo por televisión a los grandes y a los chicos. Nadie se puede sentar a comer ni tomar nada sin haberse lavado la mano previamente. Por favor, un poquito la luz. El cólera en la Argentina tiene muchos puntos de despecho. El cólera en la Argentina, ¿anda esto? Hola. Ahí está. Ya está ahí. El cólera en la Argentina tiene muchos puntos de defensa. Tenemos una infraestructura sanitaria bastante buena. Tenemos una posibilidad, una educación básica de la gente muy importante, muy superior a la que hay en Latinoamérica. Tenemos forma de llegar al punto, tenemos tiempo para organizarlo y tenemos un clima mejor que en el trópico. Porque ustedes saben que el microbio se desarrolla en una temperatura de 22 grados arriba. Nosotros tenemos todo el frío de este año, pero una de las primeras epidemias en 1856 se desarrolló en Bahía Blanca, con un buque que vino de la India. De todo modo, y ahora hace frío también, pero habrá sido en el verano. Todas las grandes epidemias son en el verano. A medida que va a entrar el invierno, entonces se van a apagar las cosas y en diciembre a lo mejor resurge todo esto. Pero el cólera y el microbio, o los microbios también se prestan a una consideración filosófica, por supuesto, como todas las cosas de la vida. Y nos expone, así, al descubierto, la fragilidad de la vida humana. Un microbio que viaja millones de kilómetros, viene de la India o del África, de pronto es capaz de matar a cualquiera en un término de 12 a 48 horas. Realmente es un poco impactante para la gente de ahora que se cree totalmente inmune a las enfermedades. La otra consideración es que el avance prodigioso tecnológico, hemos mandado un hombre a la Luna, hemos mandado sondas a Júpiter y está una saliendo de nuestra galaxia, no se ha acompañado del progreso socioeconómico de las personas. Hay más de 3.000 millones de personas que carecen de agua potable y de cloacas. Y sin ir tan lejos, en la nación de ayer, en el distrito Florencio Varela de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el 93% no tiene agua potable ni obra sanitaria. Estamos en Argentina. Es decir, estamos dando grandes ejemplos de dónde hemos llegado y cuán bajo estamos en algunos sectores. En Córdoba hay un 20% aproximadamente de personas que no tienen el agua potable así, que viene de obra sanitaria y que es una garantía porque tiene cloro. Y todavía hay otra consideración filosófica. Los microbios han detenido el desarrollo de la humanidad. Esas 4 epidemias que yo he mencionado son una parte de todo lo que han hecho los microbios para detener, porque los microbios forman parte de la vida nuestra, de esta vida planetaria, donde hay hongos, hay bacterias, hay virus, y hay personas y hay animales. Y las bacterias también cumplen una misión planetaria. Y a nosotros, apenas nacemos, nos colonizan las bacterias. Nosotros tenemos bacterias en la boca, en la piel, en todas partes tenemos bacterias. Hemos ido adquiriendo inmunidad y no nos hacen aparentemente nada. Vive en simbiosis, se dice. El intestino está lleno de bacterias.
Por cada gramo de materia fecal hay 10 millones de bacterias anaerobias, por cada gramo. Y así vivimos toda la vida. Por ahí cuando caen mucho las defensas por distintas causas, entonces nos enfermamos, porque no tenemos la suficiente defensa. Y cuando tanto las plantas como los animales se mueren, los destruyen, los microbios, especialmente los anaerobios, los transforman en minerales. Es decir, que las bacterias son un puente de unión entre la vida orgánica y los minerales. Cumplen una misión planetaria. Por eso cuando sucede la muerte, nuestra muerte, sobreviene una podredumbre muy importante y con un olor muy especial, que es un signo en medicina de la infección por anaerobios. Y después de unos 20, 30, 40 años, quedamos reducidos a polvo, a cenizas, es decir, a minerales. Esta problemática de la vida y de la muerte promovió muchos escritos a lo largo de los siglos. Pero hace 2000 años, un poeta latino, Horacio, lo resumió en tres palabras. Pulvis et umbra sumus, no somos más que polvo y sombra. Pero entre la sombra, que es la vida, y el polvo, que es la muerte, están los microbios. Si usted le ha puesto dos gotas de lavandina, sí. Esa agua es potable porque la lavandina no impide el desarrollo del microbio. Ahora, si a usted le han vendido un agua que cree que es potable, eso es otra cosa. El Ministerio de Salud Pública, la señorita Mirabel, le van a decir cuándo es potable, no, y la municipalidad mestre. Claro, porque usted está tomando el rollo. Yo llamo la atención sobre eso porque en Buenos Aires ya se ha demostrado que agua mineral, agua con soda, no son potables porque están llenos de bacterias. O sea que tenemos un grave problema. Claro. No sabemos cuándo el agua es potable. Esa agua, hay gente acá en Córdoba, y amigos míos y familiares míos que toman agua, de agua mineral que les traen porque creen que el agua de obra sanitaria. La agua de obra sanitaria es mejor, porque sabe que tiene cloro. Y el cloro impide el desabón. ¿Entiendes? Porque en uno de los folletitos que hay que poner, tener esta bebida, ponerle. Sí. Taparla bien, ¿eh? Taparla bien. Taparla bien puede tener el arena, entonces no va a haber sabor. ¿Cómo? En el folletito que yo he leído sobre el cólera decía que si uno había preparado el agua potable para ese día y no la había usado, después sigue la dice. Entonces me sorprendió porque digo, entonces usted está preparando. No, si usted la tapa bien, la tapa bien y la pone en la heladera, no puede desarrollarse el microbio. Si con el frío no se desarrolla. Doctor. Ah, no todos tienen la vida. Doctor, usted dijo recién que el virus se moría con el hervido del agua. Sí. ¿Es cierto o hay que agregarle? No, con 3 minutos de hierba es suficiente. Pero con eso es suficiente. Porque a los 60 grados se muere, ¿eh? A los 60 grados. A los 60, 60 grados se muere. A los 60 grados se muere. ¿Va? Doctor. A ver, alguien que me pueda ayudar porque yo no voy a oír bien aquello. ¿Los muertos? ¿Los muertos? Sí, están hospitalizados. Mueren en la casa algunos y en el hospital los demás. Pero es un aspecto dantesco. Yo he hablado con... Nosotros hemos tenido el Congreso Panamericano de Infectología en Perú hace 15 días. Y dicho sea de paso, hay el primer caso en Estados Unidos, en Miami, es un médico que fue a Perú, ¿no? En el caso de Corea. Los que han ido a los hospitales es un desastre, es una cosa dantesca. Están los gente sin cama, sin nada, sentados así nomás con un frasco de cuero, con la ropa que tiene encima y el familiar que les tiene el cuero, alguna otra cosa, nada más. Doctor, quiero saber, en un tanque de agua no potable, porque el agua de tanque en los barrios que nosotros tenemos en el barrio son tanques de agua. Bueno, pero el agua, ¿qué es la fuente?
es por cañería, es corriente, pero no, si no sabemos tomada, que no es corriente. Si está tomada a 150 metros, por ejemplo, como sacan muchos de ellos, sí, es un agua que probablemente está bien, pero usted la puede hacer no, analizar. Nosotros hemos hecho analizar y no es potable. ¿No? ¿En qué proporción se le puede agregar al tanque que tenemos en los domicilios nosotros la lejía? Hay que ver la cantidad. De... Supongamos un tanque de 1000 litros. Bueno, hay que calcular. Si por un litro le echa dos botas, con tanque litro va a tener que estar enorme. Bueno. Pero eso se lo puede dar el Ministerio de Salud Pública, no puede. Bueno. Hace muchos años se echaba un pedazo así de cal, ¿no? Se lo dejaba en el tanque. Por allá y adelante la mano. Sí. Si usted detecta un caso en un sanatorio, tiene que denunciarlo a Salud Pública. No sé. Ambulatorio. Si usted detecta un caso ambulatorio, lo tiene que denunciar a Salud Pública. Perfecto, pero ¿cuánto tiempo de vida tiene la toxina, por más que lo estemos hidratando en el intestino? En pocas horas, o en pocos días, quiero decir, el organismo elabora poder antitóxico. Y sale adelante. Claro, y sale adelante. O se muere, se acaba. No, no se va a morir. ¿Qué llamó? Es más propenso de tener la enfermedad es aquel que tiene las defensas más disminuidas. Colocando gamma globulina pueden aumentar las defensas. No, usted coloca gamma globulina, es muy poquito, ¿no? Es muy poco y nada, la gente está ilusionada con esa gama de globulina de 2 o 3 centímetros, eso levanta poco y nada, es una fracción mínima, mínima. No, 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 la disminución de la defensa puede ser por muchas causas que tampoco se solucionan con una gama de globulina. ¿Alguien más? A ver. ¿Sin tratamiento? Mirá, podés vivir, sin tratamiento podés vivir igual que nosotros. Porque si es una forma benigna de cólera no te va a pasar nada. Pero si es una forma grave de cólera, vas a vivir de acuerdo a la cantidad de líquido que pierdas o que te vuelvan a dar. Si perdés mucho líquido y te dan líquido por boca con azúcar y con sal, no te va a pasar nada, no te va a morir. ¿Cómo? Si no se toman las medidas preventivas suficientes, ¿en diciembre hay cólera en Argentina? Puede haber cólera en diciembre en la Argentina. Sobre todo en el norte. Y hay una cosa mucho más grave. El cólera va por el Amazonas. Brasil tiene una temperatura muy alta y tiene condiciones sanitarias pésimas. ¿Cuánto tiempo puede ser una fuente de contagio de cadáveres? Y una vez se lo llevó a San Jerónimo, medio difícil. Por ejemplo, ¿qué dice que quedan personas muertas en la calle? Y... No, muertas en la calle no. El contagio tiene que haber el toque. Si usted lo toca con guante, no va a tener problema. El cadáver puede tener incluso la materia fecal y toda la zona esa es contagiante porque tiene la bacteria, ¿me entiendes? Y puede estar 4 o 5 días con la bacteria fuera de. Así, dejada suelta, vive 4 o 5 días. ¿No? Pero hay portadores, acá podemos tener nosotros portadores de gente que está sana, se llaman portadores, no tiene nada y sin embargo está emitiendo bacilos, vidrio, cólera por el intestino. Por eso el lavado de las manos es tan importante. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? No conozco, pero yo le he hecho bien la pregunta porque en la embarazada no damos este tratamiento, damos ampicilina. Yo no me olvidé de decirlo, en la embarazada será ampicilina en comprimido. Efectos teratogénicos no creo que tenga, Yo creo que no tiene. Doctor, ¿es cierto
son bacanas. Yo no conozco. Yo no conozco. Mire que yo me he leído todo lo que hay del año 1991 de Cora a la fecha y nadie cita eso, ¿no? No, no, no. Porque el señor pobre y los que tienen TDO es el cero positivo. ¿Y RH negativo, dice usted? Positivo. Bueno, porque son menos de estos países. ¿Hay una pregunta más? Y nos vamos a comer. A ver. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo puede serlo? ¿El qué? Cortador sano. Puede serlo muchísimo tiempo. El portador es, hay que tratarlo, se puede tratar actualmente. Si se descubre, se trata y se acabó. ¿Y cómo se detecta? Hay que hacerle una análisis en materia fecal. Hay que darle un purgante y hacer una análisis en materia fecal. Entre otras cosas. ¿Eh? Una epidemia. No, puede quedar portador como la tifoidea. La tifoidea, usted, hay personas que son portadores durante 20, 30, 40 años y siguen emitiendo vacilos de ebro. Hay historias famosas, como la de María la Tifosa en Estados Unidos, que la siguieron durante 22 años donde iba a la epidemia. No sé, ¿salud pública? No sabe nada. A nivel educacional, a los docentes, sí. ¿Se los ha asesorado? ¿Es responsabilidad de los papás que tenemos chicos en el colegio insistir a los directores del colegio para que tomen las medidas preventivas como jabón en los baños, que haya control cuando los niños van al baño, del lavado de manos? Yo creo que la maestra puede hacer mucho. Con decirle que se lave las manos de la mañana, tarde y de la noche, con eso está ganada la mitad de la batalla. Quisiera hacerle una pregunta, doctor, que la llevando por una pregunta a la señorita ahí. ¿Usted cree que el Ministerio de Salud de la provincia está haciendo las cosas correctamente? Sí. Muy bien, lo que pasa es que usted no conoce todo lo que está organizando Salud Pública. Yo que lo conozco a Méndez, sé que está bien, porque está haciendo en todas partes y uno tiene preparadas todas las cosas. Yo creo que está bien, que se puede hacer más, a lo mejor. A medida que vaya pasando los tiempos se verá. Pero también lo que hay que hacer en el sector donde uno actúa, hacer los comités de defensa, digamos, los comités de cólera, y si es una maestra, enseñar a los chicos que se laven las manos, la primera cosa, y cómo es el contagio. ¿No sería conveniente poner guardias como para cuando van a los baños de los colegios? Papá, se lave la mano y hay un control para que eso suceda. Y bueno, pero eso depende de cada familia, ¿verdad? Eso es una organización interna. ¿Una pregunta, el TOR produce el mismo tipo de infección que el virión cólera? El TOR es el mismo. Hay un virión cólera que se llama el TOR y otro que es clásico. El TOR es una nueva cepa, digamos así, que es mucho más contagiosa que la otra y la forma más grave, pero los dos son virión colérico. Doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señor. Bueno, después de la magistral charla del doctor profesor Rebordoglio, nos queda a nosotros como responsable de una obra social y a todas las entidades que civiles y privadas que nos han ayudado, tratar de seguir transmitiendo y que cada uno de ustedes se convierta hoy en un transmisor de estas clases que nos ha dado el doctor. Nosotros queremos agradecer en nombre de Lizar y de las demás entidades la presencia de todos ustedes. Y bueno, nada más. Vamos a entregar los certificados, vamos a entregarlos por mesa, los vamos a ir llamando para que de esta forma sea ordenado. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Esperemos.